Con la señora de Il Paulino, la señora Teresa. Bueno, la inundación a usted le afectó, la última inundación le afectó con grandes pérdidas en su negocio. El gobierno, ¿qué respuesta le dio a usted? Hasta el día de hoy ninguna. Más, tengo derecho a ver vista del expediente. La semana pasada fui a Patricio, que es el lugar donde corresponde. Me hicieron llenar el formulario para tener vista del expediente. Alegaron después, como de media hora, de que los abogados no estaban. Me quise quedar a esperarlo, no me permitieron, me echaron del cuarto piso por la fuerza pública, por la gente de seguridad que estaban ahí. Y al día de hoy no tengo vista del expediente ni ninguna información. Nos dieron un teléfono para llamar y nos están diciendo que está en un lado, que está en el otro, pero yo al expediente no tuve vista del expediente. ¿Se acercó algún funcionario del gobierno a hablar con usted acá en el negocio? No, seguir nadie. Nadie. Salvo los medios de periodísticos que cada vez que nos inundamos vienen, que salimos en el artículo de La Nación, nos entrevistaron para América, sacaron las dos veces el artículo de La Nación, después nos llamaron de la red para entrevistar a mi marido, pero nada más. Perfecto. Ningún político se acercó para acá. Perfecto. ¿Y cómo cree usted que se podría mejorar esta situación rápida y efectivamente como ciudadana? Mira, yo con esta gestión ya perdí las esperanzas, así te lo digo. Porque hice todo por derecha. Hice todos los trámites que correspondía, fuimos a los lugares que correspondía. Hice la nota para tener vista del expediente, pero no tengo respuesta al día de hoy. No sé si me van a pagar, no me van a pagar. No solamente me agarró la primera inundación, nos agarró la segunda. O sea, tenemos dos expedientes. Al día de hoy no tenemos respuesta, ni por sí ni por no, qué es lo que van a hacer.